A las 3 de la tarde de este lunes, en el laboratorio de criminalística de la policía, empezó la audiencia reservada para exhibir la información de un computador portátil que fue incautado en la casa de Soledad Padilla, ex asistente de Jorge Glass. Su abogado informó que el equipo pertenece al ex vicepresidente. Es del señor Jorge Glass, no le corresponde a mi defendida, no obstante, eso tendrá que manifestar Fiscalía General del Estado. La diligencia forma parte de la investigación penal abierta por presunto peculado en la prefectura de Pichincha. Según audios filtrados de conversaciones telefónicas entre Glass y Padilla, ella fue contratada en la entidad por influencia del ex vicepresidente y ganaba un sueldo público, pero trabajaba para él mientras estaba preso y lo visitaba con frecuencia en la cárcel. En este caso, la fiscalía también indaga a la prefecta Paola Pavón. Su defensa indica que no está claro el origen del computador. Bueno, no sabemos de quién es la computadora. Entendemos que la persona que lo entregó ha dicho que no le pertenecía, así que incluso sería un indicio que no correspondería esta causa. El contenido del computador se hará público si la fiscalía abre instrucción fiscal. Glass se adelantó y aseguró que el equipo incautado no es de él y que tampoco lo ha utilizado. Ahora comparte con Rafael Correa el bufet de abogados belga Just Cogens de Christophe Marchand. Él emitió este comunicado en el que denuncia que con la extracción de la información se planea vincular a Glass en el caso Metástasis. El ex vicepresidente enfrenta otra indagación penal. Padilla denuncia que fue víctima de acoso y violencia de género y presentó una acción por intimidación en su contra. Glass lleva 23 días en la Embajada de México en Quito, en calidad de huésped, y a la espera de la respuesta de ese gobierno sobre su petición de asilo. Al momento tiene estatus de prófugo, con dos órdenes de localización y captura, una para que regrese a la cárcel a cumplir los 2 años y 11 meses que le restan de sus condenas unificadas en los casos Odebrecht y sobornos, y otra por la prisión preventiva que le acaban de dictar en el caso Reconstrucción de Manabí.